Hoy en el Centro de Educación Especial de Pérez de León se llevó a cabo una actividad muy particular que por primera vez se desarrolla. Estamos ubicados en el sector de la piscina de este centro educativo, donde funcionarios de diferentes instituciones públicas y organizaciones conocieron el quehacer. ¿Cuál era el objetivo de esto? Veamos la siguiente nota. ¿Conoce usted del Centro de Educación Especial de Pérez de León? ¿Qué es lo que hacen en esta institución? ¿Cómo se trabaja aquí? Esas fueron parte de las preguntas que respondieron durante una visita que realizaron funcionarios de diferentes instituciones públicas y representantes de organizaciones del cantón. Para Blanca Rosa Vargas, este lugar es lo mejor que pudo encontrar para traer a su hijo. Él es mi primer hijo, se llama Adonis Gabriel Jiménez Vargas, tiene 12 añitos. Decidí este año traerlo aquí porque... Incluso allá donde yo lo llevaba en la Unión de Limoncito, hay una maestra que es de aquí, de Pérez. Entonces ella me contaba de esta escuela, que es muy, digamos, que era muy especial, que tiene mucha preferencia, ¿verdad?, para él. Y entonces yo decidí traerlo, y más que todo porque a él le gusta mucho la natación. Como esta madre, otras más encuentran aquí un lugar para sacar adelante a sus hijos con discapacidad. Por esa razón se tomó la decisión de que parte de la celebración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad se organizara un día para abrir sus puertas. El objetivo de la misma es sensibilizar a la comunidad ante la discapacidad, ¿verdad? En la que a veces somos víctimas permanentemente, ¿verdad? De la discriminación. Ese es el principal objetivo. De hecho, hoy tenemos acá invitados de diferentes organizaciones e instituciones, las más reconocidas del cantón, con las que tenemos de alguna manera alguna relación las personas con discapacidad y con las que tenemos que rozarnos diariamente, ¿verdad? La intención es sensibilizar a la población. Es el primer año y queremos hacerlo como una costumbre, ¿verdad? De diferentes maneras dar a conocer lo que tenemos en el Centro de Educación Especial, las habilidades que tienen cada uno de los estudiantes que aquí se albergan y la importancia de que la sociedad pues tenga una aceptación ante la condición de discapacidad. De esa manera que conocieran el trabajo que se hace. Y es que tras realizar un recorrido por las diferentes aulas, los diferentes talleres, ¿qué opinan los funcionarios de las diferentes instituciones públicas? Veamos. Muy interesante conocer los diferentes módulos en los que los chicos se están desenvolviendo con capacidades especiales. Denota el gran esfuerzo que tiene este personal docente, ¿verdad? Con los chicos y es demasiado, demasiado interesante. Aprende cosas nuevas a las que comúnmente uno no está acostumbrado a ver o no se detiene un poco a pensar, ¿verdad? El tipo de situaciones especiales que ellos enfrentan. Yo creo que todo ciudadano de este cantón debemos de conocer la labor que se lleva a cabo en este centro de enseñanza especial. Es impresionante, pues sí, efectivamente algunos hemos estado en algunas ocasiones por acá conociendo algunas labores, pero ya así llevar a cabo este recorrido que nos están enseñando cada aula que hacen con las personas que aquí asisten, es impresionante. Ha sido maravillosa, ya que hemos aprendido cómo ellos, los docentes, hacen que los estudiantes se amolden a la sociedad, haciendo trabajos domésticos, dándoles terapia. Ha sido muy, muy importante, tanto para uno como persona, ver cómo ellos también los incluyen en la sociedad y darles el apoyo y respetar sus derechos también y apoyarlos como tanto fuerza pública en mi labor diaria. Quienes hicieron el recorrido afirmaron que esta fue una bonita experiencia. De esta manera hoy el Centro de Educación Especial de Pérez de León abrió sus puertas a los funcionarios de diferentes instituciones públicas ubicadas en el cantón de Pérez de León y esperan seguir replicando todos los años esta misma actividad.